bienvenidos al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con una abriendo bolsitas con Lorita. Y es esta bolsita que encontré en la tienda Thrift City. Viene siendo esta tienda. Es una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Y esta me costó $5.99, $6. No sé si voy a valer la pena porque no se ven que vengan así cosas que me llamen mucho la atención. Pero, pues bueno, la vi, se ve que vienen varias cosas, así que decidí traérmela. Y pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Y pues ya que está roto de aquí le abrimos. Ok, so lo primero que viene es esto, que es una motocicleta. Eso sí. La moto. Ok, y lo siguiente es este, que viene siendo un pitufo. Y bueno, pues vean, está un poquito sucio. No sé si esas manchas se le vayan a quitar, pero pues igual está lindo y aparte no lo tengo. Entonces, pues está súper bien para mi colección. Viene un dinosaurio. Eso está padre. Me recuerda como las figuras de Parque Jurásico. No sé si lo sea, pero este no trae la señal. Normalmente traen la señal como por aquí o a veces en la cola. Y este no le veo nada. Pero pues igual está padre. Vean, es este. Es un dinosaurio. Oh my god, este me encanta. Vean, viene un 100 pies. Está padrísimo este. Oh my gosh, y viene un Little People, que es este, el de la gorrita. Y viene otro más, que es este. Muy padre. Y viene este, que es como una herramienta así de juguete. Un teléfono. ¡Ah, sí funciona! Tiene luz y tiene sonido. Viene este perrito. No me acuerdo de qué. Es de Disney, pero no me acuerdo de qué serie es. Seguramente ustedes sí saben, así que déjenme saber en los comentarios porque yo no me acuerdo. Y viene una Blancanieves. ¡Qué bonita! Viene este, que es de los Star Wars. ¿Cómo se llama este? Híjole, no me acuerdo. Es que no soy muy familiarizada con los personajes de Star Wars, ya que no me gustan. no me acuerdo completamente. Por más que piense, no me voy a acordar nunca. ¡Ay, vean! Es una figurita como de cerámica y es un perro. Este bonito, es un perrito. Viene este. Y no, este también es de Disney. Pero bueno, déjenme saber ustedes, porque seguramente ustedes sí van a saber. Y vean, viene uno de los de Despicable Me, de los Minions. Está padre. Viene esto, ¿qué es esto? Ah, vean, o sea, es como un imán, puedes hacer como diferentes figuras. A ver. Ah, vean, pueden hacer diferentes figuras y así. Tiene como imanes esto. Viene esto, que es como un juguete. Este de Star Wars, creo. Ah, vienen más figuras de estas de imán. Vean, viene este de... ¿cómo se llaman estos? PJ Masks. Oh, this is so cute. Este está muy padre. Viene esto, un rodillo. Viene esto, ¿hay algo? No, no trae nada, es un huevecito. Viene un Mickey. Este está padre. Ah, ¿le mueves acá y sale? A ver, no, ni siquiera sale. Se supone, pensé que salía, pero no. Yo creo que a lo mejor cuando caminas... Ah, sí, cuando va caminando se va saliendo. Está padre. ¡Vean esto! Y es un Slike, está súper padre. Y yo tengo uno igualito, creo, a menos que... Espero que sea diferente. Permítanme, ya fui por los míos. Esos son los que yo tengo de Slike. Y estoy viendo que es idéntico a este, es el mismo, nada más que pues diferente color. Bueno, no diferente color, sino que obviamente pues tienen como sus particularidades. Pero vean, este es uno que tengo y este es de Slike, pero este no se le cierra la boca. Me encanta este. Y bueno, este es el que me acaba de salir y ese es el que ya tenía. Y vean, los dos abren la boca y son exactamente del mismo año, del 2014. Entonces, bueno, pues ya tienen como casi 10 años cada uno de que salieron. Pero están bien padres y me encanta que me lo vean. So, definitivamente este se va a quedar. Eso los tengo en mi escritorio. De hecho, estos dos y ahora ya tengo tres. Los tengo arriba de mi impresora, literal, ahí los tengo. Me encantan.
So ya tengo tres. Vamos a ponerlo aquí porque ese fue el que salió aquí. Viene un pescadito. ¡Ay, vean qué bonito! Se mueve igual que el Mickey. Como que va nadando. Viene un perrito. Es como un labrador negro. Viene un soldado. Viene un huevito. No puedo tener nada adentro. Viene otro soldado. ¡Ay, vean! Viene otro de estos. ¿Qué perrito es este? No estoy segura qué perrito es. Y viene este. A ver qué haces. Ah, este es así, vean. Es como un cohete y le aplanas aquí y como que sale la persona. Y por último viene este y ese es a mi padre, pero le falta una mano. Veo, le falta su manita. Pero está padre. ¿Esos son de quién? ¿Cómo se llaman estos? ¿PJ Maxx también? No. Creo que sí. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, por $5.99 por todo eso, creo que está muy bien porque simplemente este hubiera costado mucho más que eso. O bueno, si lo hubiera comprado usado, me hubiera costado alrededor de ese precio, como $6. Pero aparte si los compras en línea te cobran el envío y ya te sale como en $10 o $6, estuvo muy bien. Pero mi favorito fue este, me encantaron estos. Y me gustó mucho este perrito, pero no me acuerdo quién es. Déjenme saber en los comentarios. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. ¡Ay, mis hermosos!